La interna del Partido Colorado hubo críticas al planteo del diputado Fernando Amado, que propuso que todos los partidos políticos pidan perdón por los hechos de la dictadura. Las expresiones del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en el almuerzo de ADM, señalando que es necesaria una mesa de perdón donde no solamente participen los tupamaros y los militares, sino que se convoque a otros actores de la vida nacional, que en su criterio tuvieron responsabilidad en el golpe de Estado, el diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amado, planteó que está de acuerdo con esa visión del ministro. Yo comparto con Huidobro que en realidad las responsabilidades de todo el proceso son compartidas de muchos actores y de muchas instituciones de nuestro país. Entre ellos, sin lugar a dudas, creo que están el sistema político todo. El Partido Colorado, por supuesto que tiene su responsabilidad, su cuota parte de responsabilidad, del momento que quien efectuó el golpe de Estado sería tonto no reconocerlo, fue quien había sido electo por el lema Partido Colorado en las elecciones de 1971. Por otro lado, es conocido de que durante toda la dictadura militar hubo colaboradores del Partido Colorado. El caso de Juan Carlos Blanco es muy notorio, que estuvo en la dictadura y luego incluso llegó a ser senador a la vuelta a la democracia. Del Partido Nacional también es muy notorio, hubo colaboradores directos, hubo un presidente de facto del Partido Nacional. Luego el Partido Comunista y muchas fracciones del Frente Amplio, de entonces Frente Amplio, al tomar contacto con los comunicados 4 y 7 de las fuerzas conjuntas, sintieron que el golpe de Estado podía ser un golpe de Estado de tipo peruanista. La postura de Amado generó reacciones en el propio Partido Colorado. Nosotros creemos que el Partido Colorado, y especialmente el vallismo, no tiene que pedir perdón al país porque ha sido parte integrante de la salida democrática al país. Sabemos dónde estuvimos en el 70, 73, sabemos dónde estuvimos en el 80, sabemos dónde estuvimos en el 82 y muy especialmente sabemos dónde estuvimos en el 84. Sin un tiro logramos la transición democrática y sin un tiro también fuimos generosos con lo que significaba el pasado de los guerrilleros y de los militares. Evidentemente nosotros sí sabemos dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.